El jilguero pechinegro, Spinus xanthocastra, es un pequeño pájaro paseriforme de la familia de pinzones Fringillidae. Se reproduce desde Costa Rica al sur hasta el sur del Ecuador, el centro de Bolivia y las tierras altas del noreste de Venezuela. El sisquín de vientre amarillo se reproduce en bosques de robles de montaña, altitudes entre 800 y 3.000 metros. El nido es una taza poco profunda de raicillas, corteza y líquenes de 2.4 a 3.7 metros de altura en el denso follaje de un árbol pequeño en un claro. Los dos o tres huevos blancos teñidos de verde se ponen en abril o mayo y son incubados por la hembra. Aunque no es migratoria, esta especie vaga dentro de su área de distribución cuando no se está reproduciendo. El sisquín de vientre amarillo es un ave pequeña, de 10.5 centímetros de longitud y un peso de 12 gramos. El macho es completamente negro, excepto un vientre amarillo brillante, lados de la cola y parches de las alas. La hembra es verde oliva oscuro arriba y tiene partes inferiores de color amarillo pálido que se vuelve más brillante en el vientre. Ella tiene una cola y alas negruzcas y también tiene parches de alas primarias y laterales de color amarillo brillante. Las aves jóvenes se parecen a las hembras, pero tienen franjas oscuras en las plumas de la parte superior y parches más pequeños de alas y cola amarillas. El canto de esta ave es un agradable chisme de Twitter. La llamada es un pi afilado. La subespecie SX stegneri, que se produce desde el extremo sureste del Perú hasta el centro de Bolivia, es más grande y tiene una fotografía más larga que el candidato SX xanthocastra. Los machos tienen parches en las alas amarillas más grandes y un negro más extenso en los flancos. Las hembras de esta subespecie son olivas, más oscuras que las aves del norte. El sisquín de vientre amarillo es más un ave del bosque que el jilguero menor, superficialmente similar, Spinus psaltrea. Y esta última especie es más pálida, tiene un parche en la ala blanca y una canción más musical. El sisquín de vientre amarillo ha sido perseguido implacablemente por el comercio de aves en jaula en algunas áreas como el centro de Costa Rica, donde permanece común en áreas remotas o protegidas. Bandadas de hasta 30 aves se alimentan del dosel para pequeños insectos y flores de roble o descienden a los claros para las semillas. Los machos pueden cantar socialmente.